Remedios caseros con limón. A todos ustedes les habla el doctor Baltasar Guerrero. Una vez tuvimos la oportunidad de ver el video sobre las propiedades científicas y medicinales del limón, unos remedios caseros prácticos para que usted tenga presente. El primero es cuando utilizamos el extracto en una licuadora, como les enseñé, de toda la fruta del limón, cáscara, gajo y su zumo. Y le vamos a colocar unas semillas secas de auyama. Esto va a ser un tratamiento muy importante para eliminar parásitos, así como lo escucha, un antiparasitario natural. Simplemente lo vamos a consumir por ahí unos 2-3 días, lo repetimos unas 2-3 semanas y nos va a permitir tener ese efecto. Otro remedio casero, el zumo de limón. Le vamos a colocar una cucharita de aceite de resino. Vamos a tomarlo en la noche, los días lunes y los días viernes, antes de acostarnos a dormir. Y eso va a hacer que nos sirva mucho en esos pacientes que sufren de estreñimiento. Otro remedio súper sencillo. Vamos a macerar esto. Vamos a generar un extracto mucho más concentrado. Y si tenemos hongos en la boca e inclusive en los pies, podemos colocar esto junto al ají, así como lo escuchan. El ají es otra fruto medicinal que ayuda en el manejo de los hongos. Nos va a ayudar muchísimo tópicamente en los hongos de las manos o de los pies. O solamente el limón para hacer gárgaras del extracto y que nos ayude mucho con los cuadros, digamos, de micosis. Y podemos hacer nosotros también una infusión con manzanilla, manzana verde y limón para poder ir a dormir en paz, porque resulta que el limón tiene unos aceites esenciales que van a generar tranquilidad, ayudan para el estrés y la ansiedad. Remedios caseros para que hagas en casa desde ya. Chao, chao.